¿No has tenido suficiente? ¿No has tenido suficiente? Ya estás preparado. Conversaciones con Dios. Gracias. Y cada decisión libre que tú tomes, ¿proviene bien de un pensamiento de amor o de uno de temor? No hay otra opción. Y si pudiera decir algo con respecto a lo que tratamos de entender aquí esta noche, sería esto. Ese sentimiento dentro de ti. Ese amor dentro de ti. Es Dios. Expresado a través de ti, como tú. ¿Sí? Me llamo Daisy y quiero decir que me encantó su libro. Gracias, Daisy. Y siento que finalmente entiendo lo que significa estar despierta en mi propia vida. Se siente bien, ¿eh? Es asombroso. Mis días pasan sintiendo que me dieron un secreto. Oh. Se divulgó el secreto. El problema que tengo es que algunos de mis amigos, aún mi familia, si digo algo remotamente espiritual, me miran con una expresión vacía. Ajá. Y conozco esa mirada porque es la misma mirada que he tenido o solía tener cada día de mi vida. Sé exactamente lo que se siente. Y la buena noticia es que no estás loca. ¡Qué bueno! Ambos lo estamos. Pero si ese es el caso, estamos en buena compañía. En vez de preocuparte por lo que las personas piensan de ti, concéntrate en lo que tú piensas de ti. Eso es importante. ¿Remordimientos? Muchos. ¿Puede decir algunos? No eres abogado, ¿cierto? Habría querido poder llegar a este punto de mi vida sin lastimar. Habría querido llegar a este punto de mi vida sin lastimar a tanta gente. Especialmente a quienes he amado. Pero sin ellas, quizá no hubiera llegado a este punto en mi vida. Es importante que todos recordemos que el universo
conspira en favor nuestro, siempre. Y de muchas maneras, no obstante las circunstancias y las apariencias, o lo más importante, nuestra percepción de ello. ¡Usted es un descarado! ¿Disculpe? ¡Es un hipócrita! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Predicando sobre Dios y el amor, se ha casado y divorciado muchas veces. Si habla con Dios, ¿por qué no mantiene el compromiso con una mujer? No te imaginas cuántas veces me he hecho esa misma pregunta. Las mujeres, en mi vida, son maravillosas. Me trataron mucho mejor de lo que yo las traté a ellas. Las traicioné. Las decepcioné, incluso a mis hijos también. Lo reconozco. Más que esto, no puedo decir sin invadir su intimidad, y eso, no pienso hacerlo. Lo que sí haré es amar hasta donde me sea posible desde donde estoy. Que cada ademán y acción sean impulsados por el amor. Para mí que escribió un libro de mentiras. Si tu pregunta es si yo lo inventé todo, la respuesta es no. Me pregunto lo que tú te preguntas. ¿Alguien me creerá? ¿Creerá lo que digo? ¿Creerá de dónde provino esto? Y supongo que eso depende de ti, de cada uno de ustedes. Solo espero que no descalifiquen ni marginen el mensaje por venir a través de un mensajero tan falible. Mi nombre es Kay, y solo quería agradecerle por reconocer sus errores. Bueno, gracias, Kate, y a todos ustedes. Pero la verdad es que aún sigo cometiendo esos errores hoy, y por eso, estas conversaciones con Dios son un milagro para mí. Surgieron de una desesperada necesidad personal de cambiar mi vida. Y me pregunto, ¿he tenido éxito como yo quisiera? Y no lo sé, pero en esta forma sucedió, y en esta forma sigue sucediendo. Mi pregunta es, si Dios tiene un mensaje, su mensaje más importante para todos, y pudiera resumirlo en un solo párrafo, ¿cuál sería? Puedo resumirlo en tres palabras. Me interpretan mal. Gracias. 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 Este es tu boleto. Vas en el vuelo de las 10. Gracias por todo, Liora. Nos vemos en Nueva York. Thank you.
Todavía nada, Lo he intentado. No intentes engañarme. Yo tengo experiencia y no... Tu experiencia no tiene nada que ver aquí. Ya hemos pasado por esto, Neil. Mientras tengas eso en el cuello, nadie se va a arriesgar a contratarte. ¿De verdad? ¿Y qué es exactamente lo que ustedes hacen aquí? Principalmente entregar cheques a las personas que nos culpan por sus problemas. Disculpa. ¿Qué dijeron en el hospital? Bueno, dijeron que debía empezar a sentirme bien en pocos días, pero ya pasó casi un mes y nada. Vaya, parece que omitieron algo. ¿Qué? Neil, tienes una fractura. Señor Walsh, soy Michael. Abra, señor Walsh. Sé que está ahí. No, no estoy. Debe 3 meses de alquiler. Ya le dije, perdí su empleo. Empleo, sí. Sí, lo sé y siento mucho lo de su accidente. Pero no perderé mi empleo porque usted perdió el suyo. Vamos, salgo a buscar. Todos los días algo, lo intento. ¿No puede llamar a alguien? No, esas llamadas las hice hace mucho tiempo. Y no tengo... No tengo a dónde ir. A las 5, Neil. Alístate para dormir. Voy a entrar. Espero que tengas la pijama puesta. Ponte la pijama. Ya es hora de dormir. Bueno, a dormir. Sí, yo también te quiero, pero duérmete ya.
estás haciendo mal! ¡Así lo hice del otro lado! ¡No! ¡Eso no va ahí! ¡Así no se hace! ¡Lo estás haciendo mal! ¡No, es eso! ¡Eso no va ahí! ¡Te mostraré cómo! ¡Ata la cuerda al árbol lo suficientemente alta para que no mueras a medianoche! ¡Ojalá tuviera una de esas carpas antiguas de lona! ¡Que se armaban desde adentro! No es la primera vez que armas una carpa, ¿verdad? ¿Señor? Dios mío, no me dejes morir. Para Dios, no hay separación entre la abundancia económica y la espiritualidad. De hecho, van de la mano. ¿No les parece extraño que vivamos en una sociedad que desprecia nuestros mejores empleos? ¿Qué significa eso? Que no tenemos problema para pagarle a un entrenador de fútbol 5 millones o a un actor 10 millones por película, pero de alguna manera creemos que las personas implicadas con la espiritualidad deben ser paupérrimas, célibes o abstinentes. ¿Y si son todo eso, mejor? Sí, correcto. No sé ustedes, pero la verdad yo no recuerdo haber votado por eso. Imagínense un mundo en el que el dinero se diera a las personas que nos dan los más grandes regalos. ¿Profesores? ¿Artistas? ¿Enfermeras? ¿Bomberos? ¿Policías? ¿Escritores? ¡Y madres! Y madres. Correcto. Sí. Personas que nos conectan, no que nos desconectan y nos distraen. Solo imagínense ese mundo y podemos tenerlo porque, escuchen, somos los elegidos. Sí, somos siempre los elegidos y estamos esperando por eso. Nosotros somos. Nosotros. ¿Estás despierto? Dije, ¿estás despierto? Voy, un momento. Buenos días. Buenos días. Soy Oscar. ¿Qué tal si sales de ahí un minuto? ¿Para qué? Sé que llegaste tarde. Pero soy el encargado de este lugar y debes conocer las reglas. ¿Reglas? Sí, te las explicaré. Acércate un poco para no tener que gritar.
Bueno. Gracias. El alquiler vale $25 por semana. Allá están los baños. Nuestra mucama renunció hace más de un mes y te agradeceríamos que limpies tú mismo antes de salir. Bien. Esas cabañas de allá, alquiler por solo $75. No, entiendo. Al lado del agua hay otra zona de picnic. Está reservada para los verdaderos excursionistas y solo es para ellos. Ajá, ¿los verdaderos? Generalmente llegan en automóvil, se quedan un par de días y luego siguen su camino. Un tipo como tú llega en medio de la lluvia, con una carpa y una bolsa de dormir. Por aquí los llamamos excursionistas profesionales. Sí. Ustedes, los profesionales, tienen tendencia a quedarse, como esos hombres que están allá. Me iré en unos días, tan pronto consiga un empleo. Como llegaste tarde, la noche es una cortesía. Pero el cobro de la semana comienza el viernes a las 3 p.m. Si estás aquí, espero que me pagues a tiempo. No hay excepciones. Bien. Si no nos pagas, te vas. Me voy. ¿Nos entendemos bien? Sí, muy bien. Bueno, feliz mañana. Y a propósito... ¿Qué? Si yo fuera tú, pondría esa sobrecarpa encima de la carpa. ¿Para qué es? Para la lluvia. Creo que tiene mucha experiencia. Radio, eso dice mucho. Ahora, ¿por qué no tiene una hoja de vida? Eso no interesa, pero ¿puede decirme por qué una firma como la nuestra quisiera contratarlo? Tenemos más de 20 aspirantes. ¿Por qué usted? Bueno, no obstante las apariencias exteriores, desempeñé cargos de supervisión en 3 compañías. Lo cual me hace dudar de su ética de trabajo. ¿O quizá está en alguna especie de rumbo ocasional? Significa falta de propósito. La verdad es que me despidieron cuando las estaciones se vendieron y se consolidaron. Es decir, todo es corporativo ahora y me acerco a los 50, estoy sobrecalificado, pero usted no me va a contratar, ¿verdad? Bueno, en realidad el problema es que la mayoría de aspirantes tiene una maestría. Usted no. No, yo no, pero aún así creo que puedo hacer un buen trabajo para ustedes. Aquí exigimos un trabajo excelente, señor Walsh. No bueno. Lo siento. Escuche, yo realmente necesito el empleo. Está sobrecalificado. Siguiente. Siguiente, chef, vamos. No te dejes intimidar. Los forasteros los ponen un poco nerviosos, eso es todo. Supongo que te quedarás toda la semana. Perdón. Es más difícil, ¿no es así? Hay una tienda en la esquina. Tienen un centro de reciclaje. Así pagan estos individuos el alquiler. Con una bolsa de latas de aluminio tienes para media semana. Con una bolsa al día tienes comida y tienes bebida. Yo no bebo. Muchas gracias. ¿Sí? Quédate aquí lo suficiente y lo harás. Thank you.
Me asustas. ¿Qué demonios crees que haces? Estas son mías. Esta es mi área. Lo siento. No sabía. Ya lo sabes. Bien. Ah, veo que conociste a Oakley. No sabía que había territorios. Las llamamos áreas. Hubiera podido limitarse a pedirlas. Gracias, y se las habría entregado. Sí, cuando un hombre se comunica con amenazas, generalmente indica debilidad. No te dejes afectar. Sí. Es bonita, ¿verdad? ¿Quién es? Sony. Yo le cambiaría los neumáticos, si entiendes lo que quiero decir. ¿Hace cuánto lo dices? Los sueños no tienen plazos. Y tengo más posibilidades que tú, viejo aburrido. Yo discrepo. Entonces, sigue haciéndolo. Oye, gracias. ¿Estás bien? Bueno, ¿comparado con qué? Ese es un buen punto, amigo. Toma, ¿qué te pasó? Un accidente, montando toros. Nada grato. Entonces, ¿hoy te fue mejor? No es irlandés, pero es eficaz. No, gracias, no bebo. Oye, ¿te pasa algo? Nunca tuve la oportunidad. Increíble. Toma. No, quédate con eso, te ayudará a empezar. ¿Qué pasó? Ayer me mirabas como si hubiera atropellado a tu perro. No tengo perro. Hay algo que pronto descubrirás. Los amigos de la calle son difíciles de conseguir. Y difíciles de perder. ¿O sea que somos amigos? Aún no. ¿Poniéndote al día con las noticias? No, es relleno para mi bolsa de dormir. Neil, ven aquí, vamos. No te vamos a morder, ven. Ven aquí. ¿Tienen hambre, muchachos? ¿Neil? ¿Tiene suficiente? Un reciclador siempre tiene suficiente. Es asunto de saber en dónde buscar. De eso se trata todo esto. ¿Hay guacamole? Algunas veces me pregunto. No estoy de ánimo, chef. De verdad, no. El lunes será un mal día. Aquí va. El martes y el miércoles la situación mejorará, pero solo un poco. Tu comida rápida la verás el jueves, principalmente porque la gente corre como ratas locas tratando de terminar la semana de trabajo. ¿Y por qué? Porque el viernes es día de pago. Ahora, el sábado en la noche de las citas, es cuando la gente paga más por su comida. Por eso tú verás guacamole el sábado. ¿Por qué? Te preguntarás. ¿Por qué? Ayúdame, Fish. Discrecional. Exacto, ingresos. Esto está casi listo. Y el domingo será tu día lento, porque la mayoría de la gente come en casa. Bueno, traigan sus platos. ¿Neil? Ven por tu comida. No, pero gracias. Tiene la leche en los labios todavía. Déjalo. ¡Regresarás! Oye, ¿necesitas algo? Así es, el baño. Así es, tenemos dos. Gracias. ¿A dónde vas? Voy al baño. Usa la cabeza. Bien, te diré una cosa. ¿Ves el árbol al otro lado de la calle? ¿Lo ves? Sí. Muy bien. Ve y levanta la pata junto al árbol como los perros. La gente como tú me produce asco. ¿Por qué no consigues empleo como todos? ¿Cuál es el problema? ¿Cree que puede usar el baño? No tardes, bueno. Gracias.
Con permiso. Hola. Hola. Yo soy Neil y... Harry. Yo soy el conserje. Hola, Harry. Harry, ¿qué te pareció el libro? Oh, es... maravilloso. Esperaba este día desde que su nombre salió en la programación hace meses. Bueno, déjeme... lo acompañaré al Salón Verde. Sí, yo... escucha, Harry. ¿Qué te gustó del libro? Oh, no. No quiero molestarlo. No me molesta en absoluto. Me interesa. Pasé toda la vida sintiendo ira hacia mi padre. No voy a decir mentiras porque mi padre era un hombre malo. Yo lo odiaba. Palabras fuertes, lo sé, pero ciertas. Y este libro... su libro me ayudó finalmente, después de 20 años de sentir esa ira, ese odio, a perdonar a mi padre. Lo que sentía hacia mi padre era realmente lo que sentía hacia mí mismo. Y tuve que perdonarme por los sentimientos que tenía, la ira que sentía hacia mi padre. Es la primera vez que reconozco esto. Aquí. Página 3. Conozco su libro. Se nota. Mi forma de comunicación es el sentimiento. El sentimiento es el lenguaje del alma. Si quieres saber lo que es cierto para ti en relación con algo, analiza qué sientes respecto a ese algo. Fitch. 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 ¿Me oyes, Fitch? Ah, por Dios, estoy ebrio, no sordo. No. No puedes hacer esto. No estoy haciendo nada. El maldito páncreas tiene voluntad propia. Solo actúo según lo que recibo. No comiences conmigo, por favor. Te estás matando, ¿lo sabías? No me pidas que deje de beber. No puedo hacerlo. Vas a ser una absoluta molestia. Adiós.
¡Feliz Navidad! Se necesita a DJ para estación de radio. Programación, buenos días. Llamo por el aviso del periódico. ¿Perdón? Disculpe, ¿puedo hablar con el director del programa, por favor? En el momento está al aire, ¿le puedo ayudar? Llamo por lo del aviso para el DJ que para los fines de semana. Ese aviso debía salir la semana entrante. Bueno, tengo el periódico en mi mano. ¿Cuál periódico? El Ashland Daily Tidings. ¿En qué fecha estamos? Hoy es 7 de noviembre. ¿Hola? Todavía estoy aquí, disculpe. ¿Hay alguna vacante? Sí, los últimos 6 meses esto ha sido una puerta giratoria. Escuche, anotaré su nombre y teléfono y le garantizo que Roy lo llamará hoy. ¿Hay alguna posibilidad de poder hablar con Roy hoy? Él está muy ocupado en estos días, pero veré qué puedo hacer. ¿A qué número lo podemos llamar? Oh, sí, me puede llamar al... 5557-507. Y mi nombre es Neil. Hola, Neil. Mi nombre es Liora. Fue un placer hablar contigo. Sí, fue un placer hablar contigo también, Liora. Gracias y... Adiós. Espero la llamada. Thank you.
¡Disculpen! ¡Disculpen! ¿Saben cuánto demorará esto? Espero una llamada telefónica y es bastante importante. ¿Por qué se detuvieron? No sé, se apagó. Dije que ¿quién dio la orden de detenerse? ¡Tú, ven por acá! Tenemos que seguir mejorando el estado de la línea. No podemos detenernos. Tenemos que... Hola, habla Liora. Hola, Liora. ¿Te llamé en un mal momento? Así que, por favor, perfecto, ven. Todo está bien. ¿Cómo estás? ¡Te lo dije! Le hablé a Roy acerca de ti y quiere que vengas mañana hacia las 9. ¡No se puede detener! Porque mañana me parece fabuloso. Sí, claro. Cada uno excelente. De estos tramos listos. ¿Está claro? Bueno, ¿sabes llegar? ¿K-I-O-L? Estoy seguro que te encontraré, Liora. Bien, nos vemos mañana. Así tengamos que trabajar de noche, debemos terminar. ¿Lo entendieron? Quiero que me aclare. ¿Lo que usted dice es que todos nosotros sostenemos una conversación con Dios todo el tiempo? Desde luego. ¿Podría darme un ejemplo de lo que quiere decir? Sí, claro. ¿Alguna vez tomó el teléfono para llamar a alguien y ya estaba en la línea? ¿O alguna vez condujo por una carretera sintiendo que nada tiene sentido en su vida? Y la siguiente canción en la radio era un mensaje directo, como si la letra hubiera sido escrita específicamente para usted y de pronto todo se le aclara. ¿Qué tal cuando alguien llega a nuestra vida, aparentemente de la nada, y nos preguntamos por qué está ahí, y de pronto un día todo adquiere sentido y nos preguntamos cómo pudimos vivir sin ella? Claro, todos hemos vivido eso. Eso es Dios. ¿Le sucedió a él? Puede sucederle a ustedes. Les sucede a ustedes y a usted. Acepto la corrección. Ya regresamos con Neil Donald Walsh y su libro Conversaciones con Dios. Sabía que tenía guardado algo que serviría. Genial. Y gracias por el corte y la camisa. Yo me veré impecable. Es solo temor. Para ti es fácil decirlo, no vas a ir allá. ¿Qué tal que no resulte? ¿Y si resulta? Neil, temes renunciar a lo que tienes dentro de ti, que te trajo hasta este lugar. ¿Renunciar? No tengo nada aquí. ¿Y por esa razón estás aquí? Bueno, no, estoy aquí porque perdí mi empleo. No es porque te perdiste a ti mismo. Oh, solo quiero conseguir este empleo. ¿Lo harás? Estás preparado para eso. Es tu oportunidad para experimentar el verdadero amor. ¿A qué te refieres? En que seas un hombre. Un hombre de verdad, Neil. No un depredador. ¿Cuántas mujeres se necesitarán? ¿Hasta dónde tendrás que caer para darte cuenta que tu comportamiento es un intento de destruirte a ti mismo? Sana eso. Y serás libre. Ven aquí, Neil. Queremos verte. Ven aquí. ¿No te dije que hacía milagros? ¿Qué tal? No lo sé. Hijo, llevamos años tratando de mirar dentro de su remolque. ¿Cómo es? Bueno. ¿Te hizo un corte? Le cortó el cabello. ¿Cómo estamos de tiempo? Fish, ven aquí. Sí. Neil, sabemos que esto es importante para ti. Esto es
para el autobús. Y tienes tiempo para comerte un desayuno caliente también. Tal vez tocineta, huevos, pancakes con miel y tostadas. No te olvides de las tostadas. Y mermelada de uvas si tienen. Y galletas. Y tal vez galletas con... ¿Quién desayunará, él o tú? Amigos. Gracias. Vete ya. Sí, vete, Neil. Mi hombre va para arriba. Gracioso, ¿eh? ¿Cuál es el problema si alguien quiere mirar tu reloj? Oye, ¿nos conocíamos? No lo creo. Soy Carly. Hola. ¿Vienes aquí con frecuencia? Soy Neil. Neil. Bromeo, desde luego, porque si lo hicieras te conocía, ¿verdad? Soy como un accesorio en este autobús. Esa soy yo. Era de creerse que compraría un auto, ¿no? Me gusta demasiado la gente. Soy recepcionista, trabajo en una compañía de construcción en Medford. Estamos terriblemente ocupados últimamente. Sí. No, porque la idea de sentarme sola en un automóvil todo el día no encaja conmigo. Adoro la gente. Espera, ya dije eso, ¿verdad? Sí. Sí, pues es verdad, llámame loca. Fue un gusto conocerte. Oye, ¿te vas a bajar? ¿Sabes? Creo que sí. Caramba. Por Dios, así es la vida, ¿verdad? Quiero decir, las personas llegan y se van y nunca sabemos por qué. Ni siquiera sabemos si las volveremos a ver. Nunca lo había pensado así. Te hace pensar, ¿verdad? Bien, adiós. Oh, no. No digas adiós. Nos vemos otro día hasta que nos volvamos a encontrar. Cualquier cosa menos adiós. Adiós es algo que se dice cuando renunciamos a un empleo. O dejamos a un amante. Sí. Nos vemos luego. Otro día. Oye, de eso era que estaba hablando. Hablarles a los muertos, cosas de espantos. Escuchaban el programa de efectos alucinantes de la mañana del viernes. Bob y Jane estarán conmigo aquí el lunes. Tienen un nuevo libro llamado El rompimiento con mamá o papá, o tu primo, o como sea el maldito nombre. Y firmarán el libro en la librería Medford Pegasus a partir de las 7 p.m. Muy bien, y el lunes hablaré con un enfurecido dependiente de una salsamentaria. Lo descontrolan los idiotas que ordenan pechuga de pavo tajada y después en el último momento cambian por jamón tajado. Y los que llegan a las 8 de la noche cuando sus máquinas tajadoras ya están... Buenos días. Soy Rod and Roy, el chico de la mañana. Sí. Están con Liora. K y O-L. Hablamos sigan por teléfono. Siendo jóvenes, claro. Sigan siendo geniales. Gracias por hacerme entrar. No estás adentro. Melodía. Te falta conocer a Roy. Es todo en persona. Quiero hablar con Jane. Llámala. Toma, ven, acompáñame. No recuerdo haber aprobado a este ruso ebrio para el programa de mañana. A nadie le interesa esto. ¿A quién le importa si bebió demasiado vodka, se cayó del sexto piso de un edificio y vivió para contarlo? Es una historia simpática. Bueno, sí, vamos con el ruso ebrio. Pero dame una lista de reemplazos en caso de que resulte ser un fiasco. Y asegúrate de que no esté ebrio, porque yo... ¿Quién es él? Tu cita de las 9. ¿Ah? Para los fines de semana. Ah, sí, sí, sí. Hola. Hola. Vamos, entra. Ya estaré contigo. ¿Bien? Escucha, la próxima vez que hable de mis asuntos personales, te agradecería que me informes que hay una persona parada ahí escuchándome, ¿de acuerdo? Si respiraras de vez en cuando, lo haría con mucho gusto, Roy. Ah, está bien. Consígueme los archivos. Cancela este almuerzo. Oye, disculpa la demora. Ha sido un mes absolutamente descabellado. ¿Cómo estás? ¿Nick? Neil. Ah, Neil. Está bien. Liora tiene una excelente impresión tuya. Dice que tienes una buena experiencia. Bueno, estuve al aire bastante tiempo en Baltimore y luego en el sur unos pocos años. Después de eso, mi carrera siempre ha girado alrededor de la radio. ¿Sabe una cosa? Créame, puedo hacer que la gente disfrute el sonido de las hojas cuando caen por la radio. ¿Cómo lo haces? Debe contratarme para saberlo.
¿Qué haces los sábados por la tarde? Sí, eso estaría bien. Es una franja de 4 horas. ¿Tienes tiempo para hacerlo? Claro que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, bien. Bienvenido. Genial. Nos vemos el sábado. Sí. Y cierra la puerta. Te llamaré entonces para hablar de la nueva mezcla. Me parece bien, tus ideas fueron perfectas. Oye, nos vemos. Y mis ideas fueron perfectas. Y mis ideas fueron perfectas. Y mis ideas fueron... saliendo de su caja que de un basurero. Neil, ¿quieres otra porción? Está bien, yo quiero. Esto es maravilloso. Yo la traje, ¿no? De todos modos, miré por la ventana y tiene un sujeto. Bueno, pensé, no es tan malo. Sí, y así estoy es. En este momento, y saben una cosa, estoy con grandes amigos en este momento. Y yo me siento muy feliz, así que salud. Bueno, salud. Unos grandes amigos. Salud. Mientras la mejor cabaña del parque. La mejor cabaña del parque, sí. ¡Bon appétit! Buenos días. También. Hola, Neil. Liora, ¿qué haces aquí? Oh, es un gusto verte a ti también. Disculpa, creí que vivías en Medford por alguna razón. Oh, nací y me crié aquí en Ashland. ¿Y tú vives por aquí? Neil, viejo amigo. ¿Cómo te ha ido? Mírate. El señor importante ahora. Sí. Neil, ¿no me vas a presentar a tu querida y fascinante amiga? Liora te presenta a Fitch. Fitch, ella es Liora. Es un placer. También es un placer. Eres un deleite para los ojos. Fitch, hablamos luego, ¿te parece? Oh, no seas tonto. Los acompañaré a tomar un trago. Oh, no te preocupes, aunque eres el único amigo que conozco que tiene empleo, traje mi propio trago. Fitch. A menos que traslademos esta conversación a tu cabaña. Fitch. Viejo zorro, veo cómo tramas. Mi amigo aquí tiene una linda cabaña. Tienes que conocerla. Tiene una bonita cama. Oh, probablemente cabrían los dos, aunque apretados. Lo siento. Lo lamento. Lo lamento mucho. Discúlpeme, está por bien. Favor. Déjeme. Yo está quiero ayudarla. Bien. No, tranquila, yo ayudo. Basta, por favor. No más, por favor. Y se cae. Debo irme. Lo siento, lo siento. Disculpa.
El alquiler vale $25 por semana. Allá están los baños. Nuestra mucama renunció hace más o menos un mes. Por lo tanto, te agradeceríamos que limpiaras tú mismo antes de salir. Habitación amoblada, $400 el mes. Creí que debía venir. Pensé que necesitarías ayuda. ¿Eso es todo? Sí. Es extraño pensar que todo lo que tengo cabe en un morral. Eso no tiene nada de malo. ¿Deberíamos hablar de lo que pasó? No, no es necesario. Lo es. Por lo que recuerdo, lo es. Sonny cree que pasó porque yo no estaba preparado para que salieras antes que yo. Y nunca he visto que esa mujer se equivoque. Asombroso. Llego a los 60 años de edad y en un momento vuelvo a ser un chico celoso. Estúpido. Debes sentirte bien. Como dijiste, amigos en la calle son los más difíciles de hallar. Y difíciles de perder. ¿Somos amigos? Aún no. ¡Liora! ¡Roy! ¿Hay alguien ahí? ¡Soy Neil! ¡Hola!
Oye, ¿qué haces dormido en una banca? Buscándote a ti. Por Dios, increíble. ¿No había nadie? Sí. Justo cuando todo mejoraba. ¿Qué quieres decir? Bueno, quiero decir, mírate. Wow. Nunca te había visto con ropa informal. Sí, no me veo bien. Sí, te ves fantástica. Te queda muy bien. Sí, voy para The Black Sheep a la hora feliz con mis amigas. Oh. Ofrecen bebidas fabulosas. Jimmy el cantinero. ¡Oh! Prepara el mejor Long Island de la ciudad. Oh, estoy horrible. A mí me parece que estás hermosa. Bueno, Neil, ¿qué te pasa? Nada, ¿por qué? Dime, primero dices que me veo bien, ahora me veo hermosa suelta. No sé, es que... Solo que he estado pensando en ti y... en nosotros. Mucho. Podríamos... Neil. Mira, siento como si las cosas encajaran. Quiero decir, me amo a mí mismo. Y siento que tú eres mi mejor amiga. Debes sentir lo mismo. Neil. Sí, ya sé, tú tienes 20 y tantos años, yo 40 y pico. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Estás loco? Oh. Esa es una licencia de conducción y un chico de 9 años. No me digas eso. ¿Estás bien? Sí. Solo un poco... desconcertado. Me quedaré aquí y pensaré un poco. Adiós, Neil. Adiós. Neil, habla Liora. Comunicándome otra vez. He estado pensando en ti. Me pregunto si necesitas algo. Mis cosas van bien. Conseguí un nuevo empleo. Nada sofisticado. Gerente administrativa de unos consultorios médicos en Melford. Y estoy viviendo con Tommy. Acaba de comprar un simpático apartaestudio en la ciudad. Y necesita el toque femenino. En fin, llama cuando puedas. Me hace falta hablar contigo. ¿Ya tuviste suficiente? No has tenido suficiente. ¿Ya estás preparado? ¿Realmente quieres saber las respuestas a las preguntas que haces? ¿Me vas a contestar? Has hecho muchas preguntas. Estás enfadado. Y ahora te pregunto, ¿realmente quieres saber las respuestas a las preguntas que haces? ¿O solo te desahogas? Qué locura. Sé lo que estás pensando. Y hablo con todos. Todo el tiempo. Con su propia voz. La pregunta es, ¿quién escucha? Desde las montañas más altas se ha vociferado. En los lugares más bajos, su susurro se ha escuchado. Y por los corredores de toda experiencia humana, esta verdad ha retumbado. El amor es la respuesta. Proyectaste la función de padre en Dios. Y así surgió un Dios que juzga y recompensa o castiga. Creaste una realidad basada en el temor alrededor del amor. Y esta realidad del amor basado en el temor domina tu experiencia del amor. En realidad la crea. Es temor lo que necesitas para ser, hacer y tener lo que es intrínsecamente bueno. Debes estar amenazado para ser bueno.
¿Y qué es ser bueno? ¿Quién tiene la última palabra en ese sentido? Te digo esto. Tú fijas tus propias reglas. Tú estableces las pautas. El amor es lo único que existe. Sí, esa frase la has oído muchas veces. De hecho, la puse en un adhesivo de parachoques para ti. Pero en momentos de problemas, de preocupación, duda o temor, eliges olvidar. Lo que debes hacer es contestar la sencilla pregunta. ¿Qué haría el amor en este momento? Vivir la vida sin expectativas, sin la necesidad de resultados específicos. Eso es libertad. Recuerda, estás constantemente en el acto de crearte a ti mismo. En todo momento decides quién y qué eres. Y lo decides en gran parte por medio de las elecciones que hagas en relación con quién y qué te apasiona. Me preocupa lo que la gente pueda pensar cuando le diga que tengo conversaciones contigo. La preocupación es la actividad de una mente que no entiende su conexión conmigo. ¿Recuerdas la pregunta, qué haría el amor en este momento? Claro. Contesta esa pregunta, Neil. Y estaré ahí, siempre, en todas las formas. El sufrimiento no tiene ninguna relación con los eventos, sino con tu reacción ante esos eventos. Lo que sucede es simplemente lo que sucede. Lo que sientas al respecto es otro asunto. Quiero recuperar mi vida. No puedes tener nada de lo que quieras. Perdón. ¿Qué es lo que sientes? ¿No puedo tener nada de lo que quiero? ¿Es correcto? ¿Qué? No puedes tener nada de lo que quiero. No puedo tener nada de lo que quiero. Correcto. No tiene sentido. Sí lo tiene, y mucho. Tu solicitud misma es de carencia, y al decir que quieres una cosa, solo produces esa experiencia exacta. Querer en tu realidad. Sí. ¿Debo entonces castigarte por hacer una elección que yo mismo puse ante ti? Es una pregunta que debes hacerte antes de asignarme la función de un dios condenador. Interminablemente me has suplicado. Muéstrate. Explícate. Revélate. Lo hago aquí en términos tan sencillos que no puede haber malos entendidos. Estoy aquí, en este lugar, en este momento. Llegó la hora de ir a tu espacio de Dios, más que nunca. Tu mente quedará en paz. Y de una mente en paz fluyen grandes ideas, ideas que podrían ser soluciones a los problemas más grandes que te imaginas tener. ¿Supones que este es un problema demasiado grande para que yo lo solucione? ¿Salir de este aprieto es un milagro demasiado grande para mí? Entiendo que creas que es demasiado grande para ti, aún con todas las herramientas que te he dado, pero ¿realmente crees que es demasiado grande para mí? Algunas veces haces que salga el diablo que hay en mí. Yo creería que es una buena cosa. ¿Se supone que es gracioso? ¿Quién crees que inventó el humor? ¡Ash! Salud. No sé qué quieres de mí. Neil, me interpretas mal. Y tú te interpretas mal también. No quiero nada de ti, aparte de que seas feliz. Pero tú crees que estás por debajo de mí cuando, en verdad, todos somos uno. No existe separación. Yo quiero para ti lo que tú quieres para ti. Nada más. Nada menos. No me preocupa tu éxito mundano. Solo a ti te preocupa. No debes preocuparte por ganarte la vida. Los verdaderos maestros eligen construir una vida en vez de ganarse la vida. Haz lo que verdaderamente amas.
No hagas nada más. Tienes muy poco tiempo. ¿Cómo puedes pensar en desperdiciar un momento haciendo algo para ganarte la vida que no te gusta hacer? Eso no es vivir. Eso es morir. Neil. Neil. ¿Qué es lo que quieres que escriba? Oh. Aún trato de descifrarlo. ¿Qué hora es? Neil. Es asombroso. ¿Qué es asombroso? Todo esto me distrae mientras trabajo. Oh. Y me encanta. No me importa que esto parezca extraño o lo que la gente piense de mí por decir algo como esto, pero he estado dormida, atrapada por esta pesadilla perpetua de una vida principalmente construida sobre el temor y la duda. ¿Quieres saber todo el tiempo que he gastado en mi vida preocupándome por la manera de ganarme la vida? Preocupándome por administrar el dinero. Yo no quiero pasar mi vida ganándome la vida, Neil. Yo quiero pasar mi vida construyendo una vida. Una vida que marque una diferencia. A una vida construida sobre el amor y la compasión. Y este escrito, Neil. Neil, ¿sabes lo que he estado haciendo? Releyendo lo que terminé. ¿Oyes lo que te estoy diciendo? Lo oigo, lo oigo. Debo decirte que, Liora, es como si yo estuviera a un lado tomando un dictado y yo no puedo detenerme. ¿Y por qué hacerlo? Liora, esto será un libro. No un solo libro. Con esto, debe completarse el primero. Ya tengo 6 más llenos de material para el libro número 2. Oh, estaré muy ocupada. Gracias. Escucha, yo sé que no te estoy pagando. Basta. Y espero que esto no sea gratis. Neil, somos amigos. Además, piensa en todo el dinero que ahorraré en terapias. Bien, hagamos un trato. Si algo sale de esto, quiero compartir utilidades contigo. Si quieres crear abundancia para ti, créala para otra persona. ¿Yo escribí eso? Amigo, tenemos un trato. Oh. No se acomoda su línea de libros. Ese es el punto. No debe acomodarse a ninguna línea de libros. Bueno, Bob, veamos si realmente lees tu propia correspondencia. Querido Bob, lee 10 páginas. Te reto. Hola. Neil Walsh. Sí, era mi nombre. Bob Freeman, Hampton Road Publishing. Hola, Bob. ¿Leíste? Sí. Y me gusta tu estilo, Neil. Si no consigues lo que quieres, te vas por lo alto. Exactamente lo que yo haría si fuera un hombre en tu posición. ¿Y cuál es exactamente mi posición? Estás por convertirte en un autor publicado, Neil. ¿Bromeas? Nunca bromeo con el dinero. Empezaremos primero con 5,000 copias.
¿Qué pasará después que mi familia acabe de leerlo, Bob? ¡Optimismo! ¡Eso me gusta! Creo en el libro. Yo también, y por eso esta publicación es prioritaria. Bueno. Mi oficina llamará a tu gente para acordar detalles. Está bien, yo... Bob, yo soy mi gente. Ya no, Neil. Ahora tienes un socio. Te llamaré. ¡Sí! La mujer se llama Sharon Parker. Es profesional. Confía en mí, Neil. Solo déjame hablar. ¿Y qué tal Warner Books? ¿Debemos reunirnos con ellos? Lo haremos la semana entrante. Sí, tenemos que hacerlo, pero Putnam es el futuro. Recuerda, no reacciones ante nada de lo que diga Sharon. Este es un juego sin lugar a emociones. Está bien. Ahora a divertirnos. Estoy seguro que eres consciente de que hemos tenido numerosas ofertas de otras firmas con relación al libro de Neil. ¿Alguna buena? ¿No las hay siempre, Sharon? Bueno, eso es lo que hace la vida interesante, ¿no lo crees, Bob? ¿Tienes alguna oferta en mente? Antes de llegar a ese punto, llevo en este negocio más de la mitad de mi vida. Y con excepción de 4 años en una de las firmas gigantes, he estado con Putnam. Y creo que aún Bob estará de acuerdo en que esto es raro en este negocio. La gente no tiene lealtad. La verdad es... que el mundo en el que vivimos es cada día más difícil. Los tiempos cambian. ¿Cuánto, Sharon? Probablemente se preguntarán por qué les digo todo esto. ¿Cuánto, Sharon? Les digo todo esto porque... en la compañía hay, yo creo, un alma detrás de ella. Sí, tenemos muchos títulos. Pero también tenemos la habilidad de mantener una imprenta pequeña, como la de Bob. Y cuando supe que Hampton tenía su título, me agradó. Sharon, ¿cuánto? Estamos preparados para ofrecer $1,000,000 por los derechos mundiales de Conversaciones con Dios. Gracias por tus palabras. Realmente las aprecio, como estoy seguro que Neil también. Y estoy de acuerdo contigo. Putnam tiene alma. También tiene poder adquisitivo. Infortunadamente, con esa cifra, Hampton Roads tendrá que pasar. Gracias por venir. Neil, nos vamos. Creí que veníamos aquí hoy con una oferta muy generosa, Bob. Yo también. Este individuo está programado sin descanso para los 2 meses siguientes, Sharon. No alcanzó a imprimir los libros tan rápido. Y creo que estamos de acuerdo en que esta es solo la punta de un iceberg muy grande. Recapacita, Sharon. Creí que te gustaba el libro. Me gusta el libro, Bob. Y estoy dispuesta a darte 1,000,000 de razones por las cuales me gusta. Podemos ganar 1,000,000 por nuestra cuenta. Oh. De hecho, te enterarás por una postal. Neil, hora de irnos. Gracias. Gracias. Vamos. Estás loco. Espera. Es mucho dinero. Te dije. Bob. Que esperaras. $1,500, tómalo, déjalo. ¿Por qué quiere el libro? Bueno, tal vez le parezca un poco anticuado. Pero creo que su libro puede cambiar el mundo. Es... suyo. Es de ella, Bob. Es mío. Desde luego. Por 1,500,000. Sí, Bob. Por 1,500,000.
Neil, ¿por qué no recoges el cheque? Acompañaré a Charon hasta la salida y discutiré algunos detalles. Regreso en un minuto. Muy bien. Bob. Gracias. Y a usted, Charon. Felicitaciones, Neil. Michael. Bien. Escucha, me encanta que creas eso. La portada la mantendremos. Tengo unas ideas muy definidas. El material gráfico ya está listo. Creo que solo necesitamos. Por favor, mi cuenta. Disculpe. No hay problema. ¿Qué lees? Economía. Hoy tengo el examen final y tengo pavor. Oh, ¿en la universidad? 12 créditos y termino. Justo a tiempo para el verano. Quizá el verano entrante, si tengo suerte. Tengo un hijo. Entre la guardería, mi otro trabajo y las clases, mi vida transcurre más lentamente. Bueno, suerte en el examen. Gracias. ¿Más café? No, me siento supremamente bien. Gracias. Bueno. Gracias. Oh, Dios mío. Mío también. ¿Este es un porcentaje pequeño? Liora, el cheque fue muy grande. Oh, Neil, perdóname, no quiero parecer desagradecida, pero esto es mucho dinero. Creí que te serviría para la remodelación. Podrías hacer todo de una vez. Oh, Neil, no puedo recibir esto. Liora, quiero que tengas este dinero. A propósito, hicimos un trato, ¿verdad? Tommy, Neil está aquí. Dile que entre. Te quedarás a desayunar. Bueno. Tenemos que celebrar. Bien. ¿Qué hiciste? Vamos, Neil. Recapacita. Agregaremos uno o tal vez dos días en Rusia. Es todo lo que piden. No me importa lo que pidan. No lo haré. Mira, Liora, hace 2 semanas no estoy en casa. Estoy cansado. Solo piénsalo. Piénsalo. ¿De parte de quién estás? De Dios. Así es. Ojalá yo supiera. Quizás sea por lo que he cometido tantos errores en mi vida. No lo sé. Lo que sí sé es que esto no se trata de mí, se trata de Liora, creo. He asistido a sus conferencias, señor Walsh, y leí su libro sobre cómo Dios es un Dios afable y el universo un lugar amable. ¿Y no cree en eso?
Creo que su dios es un dios vengativo. Adopté a mi hijo cuando tenía 6 meses, porque me dijeron que no podía tener hijos. Y no le contamos a Jimmy que era adoptado hasta que tuvo suficiente edad para entenderlo. Cuando cumplió 14, decidimos que era tiempo. Sus notas bajaron, su actitud cambió, tuvo problemas en la escuela, fue un gran lío y sintió ira hacia su madre por haberlo regalado, ira hacia nosotros, ira hacia todo en su vida. La única manera de tranquilizarlo fue prometiéndole que cuando cumpliera 18 años buscaríamos a su madre. Sin importar el costo, sin importar el tiempo, le prometimos que lograría conocer a su madre. ¿Su actitud cambió? Marginalmente. Pero el hijo que conocimos, el hijo que tanto amamos, ya no está. Y nunca más me dijo mamá. El día que Jimmy cumplió 18 años, se mató en una motocicleta. Un conductor ebrio mató a mi Jimmy. Por favor, acláreme su definición de un dios afable, señor Walsh, porque no entiendo cómo un dios así hace sufrir en esta forma a unos padres que aman a su hijo incondicionalmente. ¿Qué dice su dios ahora, señor Walsh? Lo siento, bebé. Nunca amarás a nadie. ¿Cómo te llamas? Georgia. ¿Georgia? Tu hijo murió para que pudieras cumplirle tu promesa, ¿ves? Su madre murió hace unos años. Y muerto era la única forma de poder estar con ella. ¿Entiendes? Ven acá. ¿De dónde salió eso? Neil. Sinceramente, no sé qué sucedió allá adentro. ¿Qué tal que yo haya inventado todo? ¿Lo hiciste? No lo sé. No sé de dónde salió todo eso. Sí, lo sabes. Neil. ¿Sí? Está bien, programa los días adicionales en Rusia. Ya lo hice.
Tenías razón conmigo, mamá. Pero aprendo. Este es tu boleto. Vas en el vuelo de las 10. Gracias por todo y nos vemos en Nueva York. No te sientas abandonado, porque siempre estoy contigo. No te dejaré. No te puedo dejar, porque eres mi creación y mi producto. Mi hija, mi hijo, mi propósito y yo mismo. Llámame, por lo tanto, en donde y cuando estés separado del pedazo que soy yo. Allá estaré. Thank you.
¿Tiene un libro que le firme? No tengo. Quiero agradecerle por escribirlo. Leerlo no me convenció de que usted sostuviera conversaciones con Dios. Me convenció de que yo las tengo. Gracias. No. A usted.